El día de hoy nos encontramos en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, fundada un 14 de febrero de 1542. Después de tres intentos fallidos, logra encontrar su definitivo establecimiento en el Valle de Atemajac, sobre el margen del río de San Juan de Dios, lo que hoy es conocido como el centro de la ciudad. El nombre de Guadalajara proviene de un vocablo árabe que significa río de piedras, río que corre entre piedras o valle de las fortalezas. En la historia de México, Guadalajara ha tenido sucesos importantes para lograr la independencia del país, uno de ellos cuando el cura Hidalgo abolió la esclavitud en Guadalajara, así como cuando Benito Juárez, a punto de ser fusilado, fue rescatado por Guillermo Prieto, quien arengó a los victimarios diciéndoles: ¡alto! Los valientes no asesinan, frase que hasta la fecha no pierde popularidad. Como dice Pepe Guizar, Guadalajara tiene el alma más mexicana y cómo no si tenemos el mariachi que bien alegra el alma, así como acompaña las penas. Siempre de la mano del destilado más popular de México, el tequila. Y que sea derecho para poder gritar ¡ay, ay, 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 ay! Al fin, si nos da la cruda, nos vamos por una torta ahogada con mucho chile, listos para seguir con el jarabe tapatío y a darle duro al zapateado. Y de tanto bailar, da sed. Y qué mejor que un rico tejuino para correr a ver las destrezas de los charros, que por eso somos tapatíos, que significa que vale por tres. ¿Cuáles tres? Yo digo que por 100 o más. ¡Ay, ay, 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 mi Guadalajara hermosa! Guadalajara es considerada la segunda ciudad más importante del país por su desarrollo tanto comercial, turístico, social y cultural, lo que la vuelve un ícono mundial, un destino turístico que no te debes perder. Por eso y más, es la ciudad sede del Sun and Sunrise. Serious.